¿Quién es ese? Las he visto peores. ¡Acribilladlo! ¡Mira cómo se mueve! ¡Necesito un momento! ¡Un combate uno contra uno! Bebé, ¿qué es esto? ¿Qué tienes ahí? ¡Estimulante!
Gracias. Sal, colega. Adentro. ¿Qué has encontrado? No sé si te lo he dicho alguna vez, pero eres el mejor.
maestro. Has cometido un error volviendo desarmado. No lo estoy. ¿Crees que esa espada láser te convierte en Jedi? No. Luchar contigo. Los recuerdos que me atormentan desde Brak. No volveré a huir nunca más. Veamos entonces a qué clase de muerte te conduce tu valor. Así no conseguirás nada. Muy lento. Impresionante. Pero es el poder la respuesta. No. Maestro, nunca lo olvidaré. La pérdida ya es parte de mí. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Recuerda, la persistencia abre el camino. ¿Crees que eres rival para mí? No deberíamos estar aquí. Esto está maldito. No tengas miedo. Tenemos un trato. Me prometiste enseñarme tu magia. Hermanas caídas, este hombre nos ha prometido venganza si le enseñamos nuestra magia a cambio. Perdonadme, debo aliarme con Malikus. ¿Has decidido volver? Valiente, pero insensato. Puede. Merrim, ¿verdad? Soy Cal Kestis. Lo que te dijeron sobre los Jedi no es cierto. Eso dices tú, Cal. Malikus también decía mucho. Taron Malikus sería de mi orden en el pasado, pero lo que es ahora... No lo sé.
Solo sé que una espada láser no te convierte en un Jedi. ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores. Traicionados por nuestros protegidos. Cazados por el Imperio. Tal vez yo sea el último que queda. Solo era una niña cuando atacaron. Un guerrero con blindaje llevaba esto. Descendió sobre nosotros. Y masacró a mi gente. A mis hermanas. Hasta que solo quedé yo. Con los muertos. Luego vino Malikos. Y me prometió venganza. Si a cambio compartía nuestros secretos con él. Sé que se siente al perderlo todo. Y Malikos se equivocó al usarlo contra ti. No tenemos que ser enemigos. Te hará falta. Allá va otra vez. Te estaré observando. Vámonos de aquí. Malikos está delante. Puedes verte. No puedo. Hay vidas en juego. ¿Las de quiénes? De inocentes. Niños sensibles a la fuerza que serán cazados y asesinados. Como nosotras. Ocurrió algo horrible. Una masacre. Mataron a los suyos por promesas de poder. Amigo mío, nunca he sido de los que rehúsan perseguir el conocimiento. Cal Kestis. Malikos. Bienvenido a casa. ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas que valga tanto como para arriesgarse a morir? Te preguntaría lo mismo. Hay mucho poder. Más de lo que los Jedi comprenden. Y que yo controlo. Podría ofrecerte lo mismo. No lo entiendes. No me interesa el poder. Quiero restaurar la orden. ¿Restaurar la Orden Jedi? ¡Oh, pobre necio! ¡Se acabó! La Orden cayó antes de la purga. Ahogada en tradiciones. Aturdida por glorias pasadas. Cegada por guerras sin fin. Puede. Pero nunca se acaba, Malikos. Es la oportunidad de reconstruirla. Aprender de nuestros errores. ¿Aprender? Los Jedi no tienen futuro. ¡Es que no lo ves! Hay que crear algo nuevo. Tú y yo construiremos algo distinto. Algo mejor. No.
Entonces Dathomir será tu tumba. Solo los cobardes huyen. ¡Has tenido suerte! ¡Eres un desgraciado! ¡Ah, eres rápido! ¡Vamos! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Mátame si te atreves! ¡No me vas a detener! ¡Eres muy lento para mí! ¡Ahora muere! No eres digno de Dazo, ni de nuestra magia. ¡Levanta, Calcestis! Aún no estás muerto. ¡Inténtalo de nuevo! ¡Esquivar no te salvará! Déjalo en la oscuridad con sus secretos, hasta que llegue su muerte. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dathomir de ese parásito. ¿Qué haces aquí realmente, Calcestis? Los que construyeron la tumba, los Defo, crearon un objeto llamado el Astrium. Abre una cámara en un planeta lejano. Dentro hay una lista de niños de la galaxia sensibles a la fuerza. Pero el Imperio también lo busca. ¿Qué Imperio? El Imperio quiere exterminar a todos los sensibles a la fuerza para no tener oposición. Entonces no tardarán en venir a Dathomir, como la guerra.
Te ayudaré a encontrar ese Astrium. Gracias por ayudarme con Malikos. Pensé que no lo contaba. Sí, podrías haber muerto. Sí. Pero menos mal que no. Es bueno tener aliados. Sí, y que lo digas. De nada, Cal. Vea por lo que has venido. Este lugar es... horripilante. Lo hemos encontrado. Sí. Es real. Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi. Me alegro por ti. Y por tus Jedi. Pero nada me devolverá a mi gente. Sí. Después de la purga, estuve solo durante mucho tiempo. Escondido. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera a encontrar mi lugar en la galaxia. ¿E hiciste caso? Bueno, no. Pero... la vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Y aquí estoy. Donde menos lo esperaba. Seguir adelante. Voy contigo. ¿En serio? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. No seguiré esperando. Quiero luchar a tu lado. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero... sobrevivimos. Nos adaptamos. Sí. Sí, supongo que sí. ¿Qué opinas, bebé? Muy bien. Tal vez cueste un poco convencer a la tripulación. Pues los convenceremos.
No se puede seguir. Ahora sí. ¿También levantaste los de antes? Así es. Quería ver cómo te desenvolvías con Malikos. ¿Me estabas probando? Y has aprobado. Enhorabuena. ¿Vas a ayudarme con esto? Te las arreglarás. ¿Quién es esa mujer con la que viajas? ¿Sir? Espera, ¿cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros. Malikos quería que los atacara, pero no eran una amenaza. Sir... era una Jedi. Es una larga historia. Nos vemos en la nave.
Había alguien de fuera, no era de este planeta.